Oli, hoy me van a acompañar al dentista. Ok, hoy tengo día de consulta en el dentista y estoy grabando un live también, entonces me están viendo en vivo. Oli, saluden, saluden. Muy bien, literal, olis, olis. Bueno, ok. Entonces, este va a ser como un vlogcito casual de esos que les gustan. ¿Por qué no me enfoco? Ya. Siento que me van a cambiar las ligas. No sé qué me van a hacer hoy, pero estoy segura que mi doctor se va a enojar porque no me puse mis ligas, amigos. Se los juro, no me las puse. Jesus Christ, ayúdame. Y, Dios, estoy muy nerviosa. Nunca hago videos aquí. Ok, lo siento. Es que el live, ignoren mi cochinero de ya, pero ahí estamos grabando. Y... Dios, mi vecina. Amigos, mi vecina. Entonces sí, me van a acompañar al dentista. Estoy segura que me podrían regañar, pero yo voy a grabar todo. No pasa nada, mi doctor es bien chido. Y ya casi me quitan los brackets por... Yo creo que... Ay, no sé, es que también mis ligas depende de eso. Entonces yo digo que en un mes ya me los quitan. Y están bien padres mis dientes. Ahorita me los acabo de lavar. No lo puedo enseñar. Y miren, me da un poco de vergüenza, pero ya están bien padres mis brackets. En otro video yo les voy a enseñar mi resultado de que ya me los van a quitar porque va a ser súper pronto. Entonces, estoy muy nerviosa. Entonces, vamos al dentista. Son 6:30, entonces supongo que ya nos vamos. Literal, acá dice 6:30. Ya está oscureciendo. Así que vamos al dentista y suscríbanse, denle like. Aquí les dejo mis redes sociales. Estoy como Michelle DeConte. Díganme si quieren más vlogsitos como estos. Y esperen su saludito al final, los que me pidieron un saludito en Instagram y en YouTube. Y pues, vamos, acompáñenme. Ok, vamos. Ok, ya voy saliendo de mi casa. Voy a mi carro porque pues así nos vamos. ¿Y qué les iba a decir? No tengo pelo en mi cámara. Ya dejé de grabar con el celular, el en vivo. Pero bueno, vamos. Una bandera de México. Orgullosamente latinos, mexicanos. Y ok. Ya me subí. ¿También? Llegamos como en 3 minutos. Entonces, se los llevo. Vamos. Girl, me veo muy chida. Oigan, chicos, espérame. Me dejo el cubrebocas porque me da flojera quitármelo. Entonces, no, solamente me lo voy a quitar para que me vea los dientes. Ya me los lavé. Como pudieron ver en el clip. Oigan, voy a grabar más en mi carro. Se ve muy padre, ¿no? Hola, Leo. Hola. Hola. Ya casi es mi 5 días. Ok, vamos al dentista. Ahorita les enseño mi outfit para que me vean cómo me voy al dentista. Es como muy cómodo, como fit check, literalmente. Vean, este es un... Ay, se me fue un biker short. Esta es una playera súper básica. Mis botitas, siento que combina súper bien las botitas con esto. Entonces así me voy a ir. Y creo que para todos necesitamos buscar un estilo cool. O sea, para todo me refiero a que tenemos que vestirnos bien padres para ir a todos lados. Literal, creo que este fue un outfit bien, bien cool y casual. Ay, miren mi bolsita de Lana del Rey porque yo fan. La tote bag que les enseñé el otro día. Ok, ya vamos de camino. Son las 6:46, a las 7 tengo mi cita. Y tengo sueño. Oigan, pero si mi auto rifa. Rifa mucho. Ya llegamos. ¡Woo! Ok, ya llegamos. No enfoca mi cámara, ayuda. Vamos a entrar. Ok, me voy a echar gel. Ah, bueno, échate. Ya. Mi mamá está firmando. Muchas gracias. Thank you.
llegamos súper rápido. Es que siempre llegamos bien rápido, puntuales. Vean mi outfit ahora sí. Está cool, ¿no? Ay, siento que me veo muy chapar. Bueno, está ahí. Ok, ya, vamos. Mi mamá se acaba de confundir. Hemos venido aquí un año y se confundió. Ok, estamos esperando a que pasemos. Me voy a sentar porque voy a esperar tantito. Son las 6:56. No enfoca, pero bueno, son las 6:56. A ver si ya tenemos consulta. Me voy a tomar una foto para la miniatura. Esperen. Ya vamos. Hola. Hello. Hola. ¿Oye? Sí, estoy grabando. Hola. No hay problema. No hay problema. Ok, gracias. Ya llegamos al consultorio. Hola. Hola. ¿Mande más? Ay, así voy. Siempre me pongo en esta silla. ¿Tú también? No lo traigo, es que este es más como un blog. Okay. Por eso. Ok, no sé qué me van a hacer hoy. Creo que lo de siempre, siempre me cambian las ligas. Me pongo hacia atrás. I am fucking crazy, but I am free. Ay, qué nervios. ¿Por qué estás nerviosa? Porque... ¿Hoy? No, no. Porque no vienes preparada. Sí, no, hoy no. Hoy no. Hoy no, todavía. Aquí lo que me estaban haciendo, lo primero fue como quitarme un poquito el alambre para ponerme bien los brackets con este pinchito cosito. Entonces primero te quitan como el alambre, después me quitan un poco las ligas. Siempre tengo que voltear hacia el doctor para pues, que me las quite bien. Y no duele si se están preguntando por si se van a poner o se quieren poner para estar estéticamente mejor. A veces yo siento como cosquillitas, pues porque me agarra un poquito la encía con ese cosito. Y ya lo único que hace es quitarme el alambre y las gomitas que sostienen el alambre. Vas a pegar. Ok, este es un dato random, pero esto es lo que siempre veo cuando voy al dentista. Veo los cuadros, esta luz, mis piernas, y siempre, 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 siempre veo el techo porque creo que es un poco incómodo, no sé. Esta soy yo sin casi brackets. ¡Wow! No quiero ver tanto porque eso va a ser para el final final. Es que yo tengo brackets estéticos, entonces no se ve, pero los de abajo sí, y acá ya se ve que... Como que no tengo, pero no voy a ver tanto para emocionarme en el final. Porque ya que se me los quitan. Hoy no. ¡Wow! ¡Qué padre se ven! ¿Te gustan más? Uh-huh. ¡Qué padre se ven! Casi sin brackets. Sí, casi sin brackets. Es que no se ven. El alambre es lo que se ve. Ok, ya. No voy a ver. ¿Ya acabamos? Por hoy ya. Ah, ok, órale. ¿Le va a doler? No debería. ¿No? No, no debería. No, porque ahora, hoy no me dolió. Un poco de presión tal vez sentirá, pero dolor como tal no, ¿sale? Sí. Oh. Gracias. Listo, chicas. Gracias. Ay, nos vemos entonces en 2 semanas. ¿Dos? ¿Dos semanas? Okay. Por favor. Ok, mi mamá hablando. Sí. Y acabamos. Sí. ¿Me pasas mi cubrebocas? ¿No? Ok, procedamos. ¿Cuándo? El lunes. Ah.
Ah, sí, el lunes. Ay, me lo puse todo mal. Ya acabamos del dentista, mi mamá sigue hablando de citas y todo eso. Entonces, no sé, esta cita fue muy rápida. ¿Qué onda? Nos tardamos como 10 minutos, no menos, como 7 más o menos. Entonces cumplimos récord hoy. Y no me duelen los dientes. Qué bueno. Bueno, de por sí allá en la casa les enseño si me duelen o no, porque esto es parte del video. Bueno, pues los esperamos aquí en el consultorio del Centro Médico Coyoacán. Ok, en el tercer piso, en el 302, búsquenos por favor. Y aquí les dejo los datos. Bye. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Ya vamos saliendo, aquí está el elevador, por si no sabían. Otra vez. No me duelen los dientes, ya iba a decir los brackets, pero más al ratito les cuento y ya voy para mi casita otra vez. Se me antoja un té, entonces vamos a prepararlo, porque estoy segura que sí me va a doler mis dientes. No me duelen ninguno, pero de ley siempre me pasa, entonces. Ajá. Ay, brinco el elevador, ¿qué onda? Ok, vámonos. Mi mamá está firmando para salir. Ok, vámonos. Vamos saliendo. Me desinfecté para salir, qué besa. Vamos. Ah, ahí está mi papá, vamos. Ah, sí, para que vengan aquí a Centro Médico Coyoacán. No es publicidad pagada, te lo juro, no. Ya, mañana te llevo a otro lugar. Mañana temprano porque la tarde. Se ve muy feo. Tengo. Ahorita les grabo porque copyright. Creo que así me duelen los dientes. Me acabo de levantar porque no soporto el dolor de muelas. Entonces me despertó el dolor literal. Déjenme poner mis lentes. Mis dientes son muy sensibles, amigos. Entonces ahorita me voy a tomar una pastillita. Son como las 9. No, 8:02. Entonces durante 3 días me voy a estar despertando muy temprano. Es que el dolor literal sí te despierta, sí me duele. Pero bueno, veas mi pijamita. Se nota que no me duele, pero claro que sí me duele. Un saludo a toda la raza que usa brackets. Entonces ahorita me tomo mi pastillita y una agüita que es como para relajar. Pero bueno, yo sabía que sí me iba a doler los brackets. Como que me agarro o trato de comer algo porque ahorita agarré manzana. De hecho, acá está mi plato. Se los juro, me dolió horrible, horrible. Pero es por lo mismo de que mis dientes están muy sensibles cuando me los ajustan. Por eso no me gusta el dentista, pero buenos resultados. Entonces voy por mi medicina y me voy a volver a dormir a ver si puedo. Pero es que tengo hambre. ¡No! No, ¿por qué? Siempre me pasa todo eso, como que digo, tengo una cosa y me pasan mil. Voy a mimir otro ratito y voy por mi medicina porque sí me duelen los brackets. Pero bueno, mi experiencia, cool, voy por mi medicina. Y vamos con los saludos. Okay. Hola, vloggers, los saludos que voy a hacer ahorita son de Instagram, así que quédense los que me dijeron que pidieron un saludo. Saludos para Milumar, saludos para Paola FS, saludos para Natalia Corazón, saludos para Yuhas, saludos para Nayeli Gaboa, saludos para Brila John, Miadan Cefit, Cintia Pérez, mmx.ibi, I'm Now, dema.gmz, vero-tjw, Antotobar, abril.d1399, Mariana P, Nat Diosa, ok, no, Carolina Manzar, i4m Junes, Fer Stylinson, yo también soy Larry, Madeline Álvarez Martínez, Nicole J. Cat, Mad Guapaya, Osorio 13 Vale, fans de guión bajo Michelle de Conde, muchísimas gracias por la cuenta, Alan San Fernanda, Emil Lobel, Tiffany Vázquez, guión bajo fans punto Mich guión bajo, muchísimas gracias por la cuenta de fan, Adriana Valencia López, Mar punto Arriola, Aimeli 33, Spice VBNNII, Natalie Z019, y esos fueron todos los saludos, blog. Si quieren un saludo en mi próximo video, van a seguirme a mi Instagram, estoy como Michelle de Cont. Ahí díganme, quiero un saludito, vine por este video y ya, les mando un saludo. Y también si quieren uno de parte de YouTube, pongan hashtag salúdame Michelle en los comentarios, ven este video completo y síganme en mis redes sociales, estoy como Michelle de Cont. Bye. Okay. Y bueno, vloggers, espero que les haya encantado este vlog. A mí la verdad es que sí, estuvo muy chido, bien divertido. Y pues
Pues voy a hacer más vlogs así como de anécdotas que siempre hago en mi vida cotidiana. Creo que les gustan bastante. Así que síganme, denle like. Aquí les dejo mis redes sociales. Estoy como Michelle Bacon. Y nos vemos el sábado con un video nuevo.